Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la charla La química de los seres vivos, organizada por el Departamento de Química de la Universidad Técnica Federico Santa María, en el marco de actividades por el mes de la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento. A continuación, saludamos a todos quienes están presentes hoy con nosotros, a nuestras autoridades, profesores, académicos, funcionarios, estudiantes y a todos quienes nos acompañan a través de Zoom o Facebook Live. La química de los seres vivos abordará a los seres vivos y su biodiversidad, las biomoléculas que las componen, su metabolismo y sus flujos de información desde los genes a las proteínas. Se ilustrará cómo la célula convierte los sustratos en energía y la energía en síntesis de biomoléculas. El dogma central de la biología molecular da cuenta de los principales flujos de información en la célula. Este dogma ha sido experimentalmente demostrado y recientemente ampliado para relacionarlo con el metabolismo y la evolución. Esta charla será realizada por el doctor Michael Seeger Pfeiffer. Él es bioquímico y doctor en ciencias de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor titular del Departamento de Química, director del Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología Ambiental de nuestra Casa de Estudios, director también del doctorado de la UACM, junto a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y coordinador de la Red Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra RIABIN. Sus líneas de investigación se orientan a la bioquímica, la biotecnología y la microbiología, con aplicaciones en la biorremediación ambiental, la producción microbiana de compuestos biotecnológicos y los bioinsumos. Las preguntas relacionadas a esta charla las pueden realizar a través de la opción Preguntas y Respuestas o a través de la sección de comentarios por la transmisión de Facebook Live. Estimado profesor Seeger, por favor, adelante con su charla. Le damos el paso ahora para que pueda presentar. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Soledad, por introducir el tema y buenas tardes a todos. Los quiero invitar a un viaje relativamente corto, ¿cierto?, que nos va a introducir en las intimidades de la vida. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, como decía, este viaje se llama La química de los seres vivos. Vamos a hablar sobre biodiversidad, vamos a ver las principales biomoléculas de los seres vivos, las enzimas del metabolismo, los flujos de la información y finalmente algunas aplicaciones de biotecnología que se hacen en nuestra universidad. Cuando hablamos de biodiversidad, ¿cierto? Las preguntas que surgen son, ¿cuán biodiversos son los seres vivos que habitan este planeta Tierra? ¿Cuántos animales se conocen? ¿Cuántas plantas se conocen? Y piensen ustedes algunos segundos sobre estos números. Esta diversidad biológica, ¿cierto?, abarca más de 1 millón de animales distintos que han sido descritos, 270.000 plantas diversas, ¿cierto?, y un número bastante menor de microorganismos que solamente alcanzan alrededor de 200.000. El estudio de la vida cobra una especial importancia después de incorporar el tema temporal, la dimensión del tiempo. Y en esto fue fundamental un naturalista y el hombre que cambió la mirada de la biología, ¿cierto? Que fue Charles Darwin. Charles Darwin inició un solo viaje al exterior de su vida, fue un viaje alrededor del mundo. Y llegó el año 1835 a las Islas Galápagos. Y en ese archipiélago de las Islas Galápagos, él observó que en las diferentes islas habían pájaros que tenían la forma de su pico era distinta. Y él decía, esta forma distinta de estos mismos pájaros, ¿cierto? Solamente se puede ser relacionarse con la adaptación al medio ambiente en el cual convive, ¿no? En base a esa observación que hizo en ese viaje, ¿cierto? Y en una tesis que demoró en publicar 24 años, ¿cierto? Y esa tesis se llama El origen de las especies. Ese libro, El origen de las especies, cambió la biología para siempre. Desde El origen de las especies para adelante,
La mirada de la biología incorpora la dimensión del tiempo, es decir, la dimensión de la evolución de las especies. Y por lo tanto, reconocemos todos los que estudiamos los seres vivos en Charles Darwin a un hombre muy visionario y que nos abrió una senda tremendamente importante. En ese libro, El origen de las especies, que es la Biblia de todo biólogo, ¿cierto?, aparece este dibujo que ustedes ven en la parte A. Él trata de explicar las variantes que se observan de los pájaros en estas islas de las Galápagos como variantes que descienden de un ancestro común. Es decir, que en forma natural, a partir de una especie, se generan variantes. Y muchas de estas variantes no sobreviven en la evolución, pero a partir de la variante original se generan dos variantes y de esas dos variantes, digamos, siguen en la evolución, siguen modificándose en forma espontánea, ¿cierto? Y simplemente el medio ambiente, que es cambiante, va seleccionando aquellas especies que están mejor adaptadas. Y por lo tanto, le pone la dimensión de la adaptación como la cualidad biológica más importante, ¿no? Estas ideas de Charles Darwin, en las cuales también propuso que las especies, todas las especies, digamos, utilizaban estos principios, ¿cierto?, le valió fuertes críticas en su tiempo, tuvo muchos detractores, especialmente de la Iglesia en ese entonces, ¿cierto?, que partía de la base que todos los seres habían sido creados por Dios, ¿no? Esa manera de representar la evolución de las especies fue tomada muy prontamente por un científico muy importante de Alemania, Ernst Haeckel, y Ernst Haeckel dibuja lo que ustedes observan en B, observan estos árboles filogenéticos. Los primeros árboles filogenéticos de la historia de la biología los dibujó Ernst Haeckel, que fue un biólogo muy destacado, que estudió la evolución, ¿cierto? Y en este árbol que ustedes observan acá, él habla de una rama que pertenece a las plantas, una rama que pertenece a los animales y una rama que pertenece a los protistas, ¿no? En árboles sucesivos que hizo este científico alemán, también incorporó al ser humano en la punta del árbol de los animales. Tuvo que pasar desde ese primer árbol de 1866, tuvieron que pasar más de 100 años para que llegáramos al árbol definitivo de los seres vivos, que lo planteó un científico norteamericano, Carl Woese, en 1987. Y Carl Woese divide todos los seres vivos, en base a sus características moleculares, en el dominio de las bacterias, el dominio de las eucarias y el dominio de las arqueas. El dominio de las bacterias es relativamente conocido, el dominio de las arqueas es menos conocido, son organismos procarióticos igual que las bacterias, pero que están filogenéticamente más cercanos a las eucarias, y las eucarias probablemente son los organismos más conocidos, ¿cierto? Y fíjense que en este árbol de las eucarias hay algunas ramas menores, como la rama de los animales, la rama de las plantas y la rama de los hongos, ¿cierto? Que son ramas menores dentro de toda una rama de las eucarias, y sin lugar a dudas, los más conocidos son los animales y las plantas, pero representan una parte muy menor de la biodiversidad que habita el planeta Tierra. Este árbol de Carl Woese, ¿cierto?, que nos ha cambiado la forma de ver los seres vivos, está basado básicamente en la capacidad que tenía la ciencia en ese entonces de secuenciar las moléculas fundamentales de los seres vivos, es decir, las secuencias del ADN, las secuencias de las proteínas, ¿cierto? Y en base a eso se pudo establecer esta nueva forma de clasificar a los seres vivos. Actualmente la ciencia ha asumido que lejos las mejores herramientas para poder clasificar a cualquier ser vivo son las herramientas moleculares. Por lo tanto, ya las características fenotípicas en las cuales están basados los árboles de Haeckel y de muchos otros científicos durante más de un siglo han pasado a ser elementos secundarios para la clasificación de los seres vivos. Pero estamos en tiempos tremendamente interesantes porque ¿qué es lo que hacemos nosotros con los virus? ¿Cierto? Y en tiempos en los cuales un virus está siendo muy famoso, no quisiera dejar de aprovechar este momento para hablarles también de los virus, ¿no? De hecho, se considera que los virus son los primeros agentes asociados a la vida,
¿cierto? En los cuales se supone que los primeros agentes asociados a la vida, en el caso de los virus, estaban basados en ARN, ¿cierto? Y después recién surgen los virus en base al ADN. Y mucho después surge el dominio importante de las bacterias, que acá aparece en negro, ¿cierto? Del cual deriva también, se asocia, digamos, el dominio de las arqueas y finalmente la rama de las eucarias, que es probablemente una rama menor dentro de todos los seres vivos, ¿no? Lo bonito de este árbol es que incorpora también a los virus en este árbol de la evolución de las especies. Y les presento al actor principal del planeta Tierra, ¿cierto? Este es el virus SARS-CoV-2. Todo el mundo está a la caza de este virus. Es un virus muy pequeño, ¿cierto? Solo mide 125 nanómetros de diámetro, ¿cierto? Por lo tanto, está lejos de la mirada del ser humano. Solamente lo podemos ver por micrografía electrónica. Y dentro de los virus de ARN, piensen ustedes que los virus de ARN son los virus más antiguos que existen en el planeta Tierra, ¿cierto? Es un virus relativamente grande, porque tiene 30.000 pares de bases, ¿no? Y este virus es el que tiene jaque al mundo entero actualmente, ¿cierto? Para que ustedes se hagan una idea, este virus en tamaño es 3 veces más grande que el virus que causa el SIDA, ¿no? Por lo tanto, es un virus apreciable y que, por supuesto, que tiene características bien interesantes. El árbol filogenético que yo les mostré anteriormente de Carl Böse, ¿cierto?, se ha transformado en un árbol bastante más frondoso en este dibujo, en esta representación, en el cual esto está basado en los genomas conocidos, ¿cierto? Tenemos nuevamente la rama de las eucarias, que está en la parte inferior, ¿cierto? La rama de las arqueas, que está a este lado, al lado derecho, y al lado izquierdo está el dominio más importante, que es el dominio de las bacterias. Todas aquellas especies que aparecen con puntitos rojos son especies que no han podido ser cultivadas. Por lo tanto, simplemente se han obtenido a partir de la secuenciación de material genético, ¿cierto? Por lo tanto, esos organismos nunca han sido podido ser domesticados ni no han podido ser estudiados en el laboratorio, ¿no? Por lo tanto, les habla de otro antecedente muy importante, que a través de las moléculas podemos también descubrir microorganismos nuevos. Este es un árbol que propuso Jill Banfield, que el año 2006 nosotros la invitamos al Congreso Latinoamericano de Microbiología que organizamos en Pucón. Bueno, una de las preguntas importantes que se hace el hombre, ¿cierto?, es cómo podemos prolongar la vida, ¿no? Y se ha visto que dentro de las características importantes del ser humano también están nuestros compañeros de ruta. Y los compañeros de ruta son los microorganismos que habitan nuestro tubo digestivo, ¿cierto? En esos microorganismos tenemos... son muy importantes porque nos proveen de nutrientes, ¿cierto? Nos tienen relación con el comportamiento nuestro. También nos preparan el sistema inmune, porque si no tenemos esas bacterias en nuestro sistema digestivo, no podemos desarrollar adecuadamente nuestro sistema inmune. Nos protegen de un montón de patógenos, ¿cierto? Y son nuestros grandes aliados para poder tener una vida sana. Y es por lo tanto que tenemos que cuidar especialmente a esos microorganismos. Pero ¿cuál es la razón por la cual conocemos tan pocos microorganismos, ¿cierto? ¿Y por qué tan tardíamente en la historia de la humanidad se empezó a estudiar estos microorganismos? Ustedes pueden saber la respuesta, ¿cierto? Y esto fue en la misma archipiélago de las Galápagos. Roberto Colter, ¿cierto?, organizó el año 2009, cuando se habían cumplido 150 años de la publicación de El origen de las especies y 200 años desde el nacimiento de Charles Darwin, organizó la Academia Americana de Microbiología un encuentro para estudiar la evolución, pero solamente microbiana. Ese encuentro, en el cual tuve el privilegio de participar, ¿cierto?, permitió sacar una publicación que publicamos el año 2011, ¿no?
Y en ese libro, esta es una representación de Roberto Colter, de Microorganismos, ¿cierto? Se habla de que cuando Darwin elabora su teoría de la evolución, él no considera los microorganismos, ¿cierto? Porque en ese entonces, cuando él propone su teoría de la evolución, ¿cierto? Si bien se conocían los microorganismos, ¿cierto? Había muy pocas personas que los habían estudiado y conocían los secretos de estos microorganismos, ¿no? Pero esto ha cambiado radicalmente y actualmente los microorganismos son los principales seres vivos en los cuales se puede estudiar la evolución. En esta imagen quiero ponerlos en el tamaño de los objetos que estudian los biólogos, ¿cierto? Los biólogos estudian desde una persona, ¿cierto? En este caso una mujer adulta, ¿cierto? Como el huevo de avestruz, un huevo de una rana, pueden estudiar una célula vegetal, una célula animal, y todo esto todavía es visible, ¿no? Pero cuando bajamos a tamaños como las bacterias, ¿cierto? O los organelos como las mitocondrias o los virus, esto ya es invisible al ojo humano, y por lo tanto acá ya tenemos que usar el microscopio. El microscopio que fue desarrollado en Holanda en el siglo XVII, ¿cierto? Si queremos ver moléculas más pequeñas aún, ya no es suficiente el microscopio, sino que tenemos que entrar a usar técnicas más sofisticadas, por ejemplo, la difracción de rayos X, que nos permite determinar la estructura de las proteínas, ¿cierto? La estructura que forman los lípidos, ¿cierto? Y podemos también eventualmente estudiar moléculas muy pequeñas que están conformadas finalmente por átomos. Entonces, en todo este rango de tamaños, que va desde los 0,1 nanómetros, ¿cierto? A varios metros, ¿cierto? Porque también se estudian las ballenas, son el objeto de estudio, digamos, de las personas que estudian la bioquímica, es decir, la química de los seres vivos. Las preguntas que les hago ahora es, ¿qué conocen ustedes sobre los microorganismos? ¿Desde cuándo se conocen? ¿Y cuáles son sus aplicaciones? Y algunas de estas preguntas las vamos a contestar en el transcurso de este pequeño viaje. Les presento a Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek era un comerciante, ¿cierto?, que vendía telas. Y en algún minuto, él desarrolló un microscopio, el primer microscopio de todos, ¿cierto?, para poder mirar la calidad de las telas que se vendían. Como él era una persona muy curiosa, usó ese mismo microscopio para mirar las gotas del charco de agua que se formaba en su ciudad, en Delft, en Holanda, ¿cierto? Y lo que pudo dibujar, lo que pudo encontrar en esa gota de agua fue impresionante. Vio que esa gota de agua estaba llena de seres vivos que nadaban en ese charco, ¿cierto? Y entonces empezó a dibujar diferentes organismos que estaban presentes en estos ecosistemas y que eran posibles de ver por este microscopio. Y ahí, con él, nace la microbiología, ¿cierto? Porque tenemos un instrumento que es capaz de ver organismos muy menores. Chile tiene una posición estratégica en el mundo, ¿cierto? Porque Chile tiene territorios en 3 continentes. Y eso lo hace especialmente interesante y atractivo. Además que tiene ecosistemas tremendamente diversos. Por lo tanto, Chile, por un lado, comparte América, parte del continente americano, ¿cierto? Pero también tiene la isla de Pascua, ¿cierto? Que está en Oceanía. Y finalmente la Antártida, ¿no? Todos estos ecosistemas son tremendamente interesantes para estudiar su biodiversidad. Y de hecho, nuestro laboratorio y los colaboradores que han estado asociados hemos estudiado estos 3 continentes a través de viajes de exploración, ¿cierto? A Isla Pascua, viajes de exploración a la Antártida, viajes de exploración al norte, al sur y al centro de Chile. Simplemente acá le presento un trabajo, ¿cierto?, que trata de rescatar muchos estudios de diferentes científicos de Chile, ¿cierto?, en diferentes ecosistemas extremos. Y en este caso, a los microorganismos que viven en ambientes extremos les llamamos extremófilos, ¿cierto? Y nosotros nos hemos sumado a los científicos que hemos ido cazando microorganismos extremófilos de diferentes partes. Por ejemplo, en la Patagonia, en el fiordo Pumao, hemos aislado a través del grupo de Beatriz Cámara, ¿cierto? Actinobacterias interesantes que producen nuevos antibióticos, ¿no? También hemos aislado bacterias en el altiplano
que tiene características muy interesantes de resistencia salinidad y utilización de hidrocarburos. Y hemos aislado también en la zona central, en la cordillera de los Andes, microorganismos tremendamente interesantes para diferentes aplicaciones biotecnológicas. Estos son algunos de los microorganismos que han sido aislados y descritos, aislados de Chile por diferentes grupos, ¿cierto? Por ejemplo, en el altiplano se han aislado algunos termófilos como Metanopholis talionis, ¿cierto? Que produce algunas biomoléculas de interés biotecnológico. En el desierto de Atacama se han aislado ácido tiobacilos ferroxidans, que es la bacteria más importante en los procesos de biolixiviación de cobre, que producen el 10% del cobre de Chile. En la zona central, en las salinas de Cahuil, se han aislado halogonas nitroreducens, ¿cierto? Que son interesantes porque son capaces de reducir metaloides como el selenito. En la Patagonia, el grupo de Beatriz Cámara ha aislado nuevas estreptomices, como la estreptomices HKF8, que tiene la capacidad de producir antibióticos nuevos, que no se han descrito hasta la fecha. En la Antártida, el grupo de Claudio Vázquez, ¿cierto? Fue capaz de aislar bacterias como las pseudomonas ATH43, que tiene resistencia a muchos metales y metaloides. Y estos son, para que ustedes se hagan una idea, un poco los mecanismos de adaptación que tienen los extremófilos, ¿cierto? Entonces podemos ver, por ejemplo, que los organismos termófilos, ¿cierto? Sintetizan una cantidad muy importante de chaperonas moleculares que protegen sus proteínas, ¿cierto? También producen ácidos grasos con modificaciones para ser más resistentes a altas temperaturas, ¿cierto? Poliaminas como las permidinas, que también ayudan a estabilizar, digamos, el material genético y también los lípidos en estas células, etc. ¿No? Cada organismo ha desarrollado sus mecanismos y simplemente esta es una representación de cómo estos microorganismos han sido capaces de adaptarse a estas condiciones extremas. Les muestro, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos extremófilos famosos que han sido aislados. Por ejemplo, Bacillus, acá hay un Bacillus que ha sido aislado de un ambiente alcalino extremo, ¿cierto? Del cual se han aislado enzimas que se usan en los detergentes. Estas son bacterias de verde azufre de las chimeneas subterráneas de los mares, ¿cierto? Y que son capaces de realizar fotosíntesis, a pesar de estar muy lejos del sol. Thermus aquaticus es probablemente una de las bacterias más famosas, aislada del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. A partir de esa bacteria se aisló la enzima más famosa de todas, que es la enzima que se utiliza para amplificar in vitro el material genético a través de la técnica de PCR, que actualmente se usa para el diagnóstico de SARS-CoV-2. En el permafrost de Canadá, ¿cierto?, se ha aislado esta bacteria que es capaz de crecer a temperaturas muy bajas, ¿cierto?, donde uno piensa que la vida ya no es posible. Y ese microorganismo en particular tiene chaperones moleculares tremendamente interesantes, ¿cierto?, que permiten ampliar el rango o la ventana de temperatura en la cual viven los seres vivos. Y también tenemos los organismos halófilos, organismos que en concentraciones altas de sal, ¿cierto?, son capaces de resistir y por lo tanto esos organismos también pueden ser tremendamente interesantes para diferentes aplicaciones biotecnológicas. Simplemente esto acá aparece en una de las fotografías, aparece Sebastián Fuentes, que hizo en su momento la tesis doctoral con nosotros, actualmente es profesor en la Universidad de Santiago, ¿cierto? Aparece un abuso que colaboró con nosotros, una científica de Suecia que colaboró con nosotros en las tomas de muestra en Isla Pascua. Estas son algunas de las placas. Y acá está la doctora Beatriz Cámara, digamos, justamente aislando bacterias en chañaral de aceituno. Después de esta pequeña introducción a la biodiversidad, vamos a empezar a hablar de biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas que componen los seres vivos? Esta es la representación de una célula con sus diferentes organelos, en los cuales se destaca el núcleo, ¿cierto? La mitocondria, los ribosomas, ¿cierto? Y cuando empezamos a mirar cómo se estructura estos diferentes organelos y estos diferentes constituyentes de las células, vamos a ver que hay complejos supramoleculares, como son los cromosomas,
¿cierto? Que a su vez los cromosomas están constituidos por macromoléculas como el ADN, y el ADN a su vez está constituido por nucleótidos. O sea que los polímeros, el ADN son polímeros nucleótidos, el ADN compone parte de los cromosomas, porque también hay proteínas involucradas, ¿cierto? Y esos son parte del núcleo de la célula. Si nos vamos a la membrana celular, ¿cierto? Vamos a ver que esa membrana está formada por una bicapa lipídica, ¿cierto? Y en la cual hay proteínas. Cada una de esas proteínas está conformada a su vez por aminoácidos. Si nos vamos a la pared externa de esa célula vegetal, vamos a ver que una pared rígida que está conformada por un polímero que se llama celulosa, que está constituido por monómeros de glucosa. Entonces, las grandes biomoléculas que componen los seres vivos, ¿cierto? Son, por un lado, los ácidos nucleicos, en los cuales ustedes conocen el ADN y el ARN. Por otro lado están las proteínas, que son los grandes actores de los seres vivos, son las biomoléculas más biodiversas que hay en el planeta Tierra, ¿cierto? Y que están constituidos como aminoácidos. También están los lípidos, porque acuérdense que para toda membrana biológica necesitamos los lípidos, y estos lípidos están constituidos por ácidos grasos y por glicerol. Y también tenemos los azúcares, ¿cierto? Los azúcares son una fuente fundamental de energía y juegan un rol muy importante también en todo el metabolismo. Entonces, cuando miramos todos los componentes que constituyen una bacteria como la Escherichia coli, que se ha estudiado muchísimo, vamos a ver que está constituido en un 70% por agua, porque el agua es el solvente de la vida, ¿cierto? Un 15% por proteínas, y estas proteínas son 3.000 proteínas distintas, ¿cierto? El 1% solamente está constituido por ADN, que es una sola molécula, un solo cromosoma. El ARN es el 6% y son más de 3.000 moléculas distintas, ¿no? Y después son el 2% son lípidos, constituidos por 20 diferentes tipos de lípidos, ¿no? Y después tenemos algunos subunidades monoméricas, iones inorgánicas, que son componentes menores. Todo eso compone una célula. Y entonces vamos a ver cómo esas biomoléculas, ¿cierto?, que tenemos que conocer sus estructuras, y eso es una caracterización en la cual participan todos los métodos de la química, ¿cierto? Vamos a ver ahora qué ocurre dentro de la célula. Porque una célula tiene esa membrana que separa lo que ocurre dentro de lo que ocurre afuera. Es como la casa, que las paredes de la casa permiten que dentro de la casa ocurran cosas, que dentro de la casa, por ejemplo, no haga tanto frío en invierno, ¿cierto? Mientras afuera las personas se están congelando, ¿cierto? Entonces, exactamente lo mismo ocurre en la célula. La célula, la pared, separa lo que ocurre adentro de lo que ocurre afuera. Y vamos a ver esta hermosa explosión del volcán Lonquimay. Acuérdense que Chile es el país que tiene más volcanes activos de todo el mundo, ¿cierto? Por lo tanto, siempre tenemos algún volcán activo, ¿no? Y cuando uno piensa en los volcanes, ¿cierto?, nos hace recordar también la maravilla que hacen las enzimas dentro de una célula. Porque dentro de una célula, las que modifican los sustratos que entran y las que son capaces de sintetizar moléculas están formadas por enzimas, ¿cierto? Simplemente esta es la estructura de una enzima, y una enzima como la catalasa, que se hace cargo de una especie reactiva de oxígeno que es muy tóxica, como el peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Y es capaz de descomponer ese peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Por lo tanto, todos nosotros en nuestro hígado tenemos catalasas que justamente nos protegen fuertemente de este agente oxidante fuerte. ¿Qué es lo que hacen las enzimas? Y acá aparece un esquema, cómo las enzimas interaccionan con un sustrato, ¿cierto? Unen específicamente un sustrato, las enzimas son muy específicas, ¿cierto? No reconocen cuál es el sustrato, sino que un sustrato o una familia muy acotada de sustratos, ¿cierto? Los cuales ellos son capaces de transformar ese sustrato en un producto, y este producto finalmente es liberado al medio ambiente. Al final, lo que hace una enzima es que parte de un sustrato y lo lleva a un producto, pero si esto químicamente era un camino que significaba tener una energía de activación muy alta, lo que hace la enzima hace que ese camino de transformar ese sustrato en su producto se acelere mucho, porque ustedes se van por un camino diferente. Y este camino diferente significa que la energía de activación es mucho menor, ¿cierto? Y por lo tanto, una enzima perfectamente puede aumentar una velocidad 1 billón de veces o 1 billón de millones de veces, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos enzimas altamente eficientes y no hay catalizadores más eficientes como son las enzimas.
y estas son las encargadas entonces de hacer todas las transformaciones de la materia dentro de la fábrica de una célula viva. También es importante recordar que el Sol es la fuente de energía más importante del planeta Tierra. Y esa energía, de la energía solar, ¿cierto?, la aprovechan muy bien las plantas y los microorganismos, porque ellos son capaces de realizar la fotosíntesis. Entonces, acoplar a esa energía que les proporciona el Sol, la síntesis de compuestos reducidos de carbono, como la glucosa, como las proteínas, como los lípidos, ¿cierto? Nosotros, igual que este reno, ¿cierto?, somos capaces de alimentarnos de estas plantas y obtener a partir de esas plantas la glucosa o la sacarosa o los lípidos que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, las plantas básicamente lo que van a hacer, van a tomar la energía del sol, van a fijar el CO2 que está presente en la atmósfera, van a fijar ese CO2, lo van a reducir hacia moléculas reducidas como la glucosa, ¿cierto?, y van a generar oxígeno. Nosotros entonces vamos a aprovechar esa energía química que está presente en estas moléculas, compuestos reducidos, los vamos a oxidar. En ese proceso de oxidación vamos a liberar CO2, ¿cierto?, y vamos a liberar agua, y vamos a, por supuesto, que generar también calor. Cuando uno tiene frío, ¿cierto?, y uno se alimenta, rápidamente entra en calor. ¿Para qué necesitamos energía? Y la energía, ¿cierto?, es fundamental para realizar todas nuestras funciones. Acá simplemente decirles que este metabolismo celular, que es catalizado por las enzimas, ¿cierto?, nos va a permitir, por un lado, transformar compuestos complejos como la glucosa o proteínas, incluso proteínas y otros compuestos, por procesos de degradación hacia productos muy sencillos y energía. Por otro lado, para sintetizar moléculas, por ejemplo, las macromoléculas de ADN, ARN o de proteínas, necesitan mucha energía. Y esa energía justamente es la energía que obtenemos a través del catabolismo. Pero también la energía del catabolismo nos va a permitir transportar nutrientes, ¿cierto? Nos va a permitir la contracción muscular, va a permitir a una bacteria nadar, etc. Entonces, el concepto del anabolismo, ¿cierto?, tiene que ver con la biosíntesis de moléculas más complejas a partir de moléculas muy simples, y lo que requiere el anabolismo para ocurrir, ¿cierto?, necesitamos entregarle energía. En cambio, el catabolismo, los procesos catabólicos, y conocemos muy bien los procesos catabólicos en el ser humano, ¿cierto?, vamos a transformar moléculas más complejas a moléculas más simples. Estos procesos nos van a liberar energía, y esa energía entonces va a estar disponible para poder cumplir las funciones de la célula. Entonces, entre este anabolismo y este catabolismo, los que transan en este proceso son moléculas como el ATP. El ATP es la gran molécula que, entre comillas, permite recibir energía para formar esta molécula, ¿cierto? Pero cuando esta molécula se hidroliza, libera energía, y esa va a ser ocupada en los procesos anabólicos. Pero aparte del ATP, que se transforma en ADP o en AMP, ¿cierto?, y después vuelve a ATP, también ustedes tienen algunos sustratos reducidos, oxidados, como nicotina amida dinucleótido o flavina adenina dinucleótido, ¿cierto?, que son moléculas que pueden estar completamente reducidas, como están acá, o pueden estar en su estado oxidado, ¿cierto?, y juegan un rol muy importante en todo el metabolismo. Entonces, los procesos metabólicos nos van a permitir, a partir de moléculas más sencillas, como los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos, el glicerol, sintetizar los ácidos nucleicos, ¿cierto?, los polisacáridos, las proteínas. Y entonces, los procesos catabólicos nos van a permitir transformar estas moléculas, ¿cierto?, como los carbohidratos, los ácidos grasos, las proteínas, etcétera, en CO2 y agua, ¿no? Y ahí, justamente, en esa conexión están estas moléculas. Fíjese qué dibujo más bonito. Esto no es el metro de Santiago, ¿cierto?, que es bastante más modesto que esto, sino que este es el metro metabólico de una célula. El metro metabólico de una célula, ¿cierto?, hay estaciones centrales, esta podría ser la línea 1 de Santiago, ¿cierto?, o la línea 1 de Valparaíso-Viña del Mar, y fíjense que Valparaíso-Viña del Mar tiene una sola línea, lamentablemente. Pero bueno, esto es la glicólisis, ¿cierto? Y acá tenemos el ciclo Krebs, ¿no?, que está unido a su vez al ciclo de la urea,
pero también tenemos ciclos asociados a la síntesis de ácidos grasos, la elongación de los ácidos grasos, la degradación de los ácidos grasos a través de la beta-oxidación, ¿no? El ciclo de glioxilato, etc. Entonces, cuando uno se incorpora dentro de la célula, trata de entender estos diferentes procesos, ¿cierto? ¿Cómo puedo llegar? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo llegar yo, por ejemplo, de la hexosa fosfato, ¿cierto?, a la formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Y cuando ustedes ven estos mapas metabólicos nos dan cuenta en una célula cómo son todos los procesos de transformación de energía y de materia. Vámonos a los flujos de información. Los flujos de información son lo determinante en una célula viva, porque los flujos de información llevan toda la información importante de una generación a la otra. ¿Cómo yo me aseguro, cómo la especie se asegura su continuidad en el tiempo? La única manera que tiene de asegurarse la continuidad del tiempo es a través de estos flujos de información. Vamos a entender estos flujos de información a partir de la molécula que es el ADN, ¿cierto? Que son dos hebras complementarias, como dice esta escultura que hizo Auguste Rodin, ¿cierto? Un escultor que tiene un museo maravilloso en la ciudad de París, en Francia, ¿cierto? Las dos manos nuestras son manos complementarias. Y es exactamente lo mismo que son las dos hebras del ADN. Son hebras complementarias, ¿cierto?, que son capaces de formar esa molécula tan importante que lleva la información genética. Acá está representada una bacteria, como es la Escherichia coli, la bacteria más estudiada de todas en el planeta Tierra, ¿cierto?, y en la cual se le ha sacado su material genético. Ustedes fíjense que el material genético excede en espacio mucho el tamaño de la célula, ¿cierto? Pero está tremendamente compactado en la célula, por eso es que cabe perfectamente bien dentro de esta. Ahora, el lenguaje, la escritura de los ácidos nucleicos de esta Escherichia coli lleva en el planeta Tierra millones de años, ¿cierto? Para compararlo con las escrituras hechas por el ser humano, por ejemplo, la escritura del griego o del jeroglifo, ¿no? Para poder dilucidar el idioma de los jeroglifos y del demótico, ¿cierto? Perdón, de los jeroglifos, fue importante encontrar la piedra Rosetta. Y si ustedes van a Londres, al Museo de Londres, al Museo Británico, ¿cierto?, cuya entrada, digamos, es accesible para todo el mundo, porque todos los museos en Londres son gratis, ¿cierto? Ustedes ven esta piedra Rosetta, y en la piedra Rosetta hay un mismo texto que está escrito en griego, en demótico y en jeroglifo. Y eso permitió poder descifrar el idioma de los jeroglifos. Pero piensen ustedes que esta piedra solamente tiene 2.200 años. En cambio, la escritura que está presente en el ADN tiene millones de años, ¿cierto? Cientos de millones de años. Por lo tanto, es mucho más antigua de lo que es esta otra escritura. Y por supuesto que, así como costó descifrar los jeroglifos, costó muchísimo más poder descifrar el idioma de los ácidos nucleicos. Y acá emergen algunas figuras interesantes, como a Rosalind Franklin, ¿cierto?, que hizo los perfiles de difracción de rayos X del ADN, ¿cierto?, información que tomó James Watson y Francis Crick, ¿cierto?, para postular la estructura del ADN. Acá ustedes tienen esta la difracción de rayos X que hizo Rosalind Franklin, ¿cierto? Y entonces, sin hacer ningún solo experimento, basado en experimentos de Rosalind Franklin y en los conocimientos de química orgánica y de bioquímica que tenían, ¿cierto?, ellos propusieron entonces esta cadena de ADN, que es una hebra, ¿cierto?, en la cual las hebras son complementarias, ¿cierto?, forman una hélice, las bases nitrogenadas están hacia el interior y los grupos más polares, como lo son los azúcares y los fosfatos, están hacia el exterior, y esto forma una verdadera escalera, ¿no? Entonces, este ADN está constituido por nucleótidos de citosina, de guanina, de adenina y timina. En el caso del ARN, los nucleótidos son nuevamente la citosina, la guanina y la adenina, pero en vez de usar timina, se utiliza el uracilo, ¿cierto? Y además, el ARN utiliza un azúcar que tiene, es desoxi, es un azúcar, perdón, ribonucleico, ¿cierto? Y por lo tanto, al haber un grupo hidroxilo en la posición 2', hace que sea una molécula tremendamente inestable.
O sea que trabajar con ARN en el laboratorio es muy difícil. Trabajar con ADN es mucho más sencillo porque es una molécula mucho más estable que sobrevive en condiciones ambientales, puede sobrevivir millones de años. Y quiero llegar al final mostrándoles cuál es el dogma central de la biología molecular que propuso en su momento Francis Crick. Francis Crick no solo se ganó el premio Nobel, junto con James Watson y Maurice Wilkins, por dilucidar la estructura del ADN, sino que él también propuso por primera vez el dogma central de la biología molecular. ¿Y qué es lo que decía ese dogma central de la biología molecular? Decía que el ADN tiene la capacidad de replicarse y formar una segunda molécula de ADN. Cada vez que la célula va a dividir su material genético, replica su ADN. Pero a su vez, el ADN tiene la información necesaria para sintetizar las proteínas. Y para poder sintetizar las proteínas, primero se sintetiza un mensajero, y este mensajero va a ser leído en los ribosomas para sintetizar las proteínas. En esta mirada, ¿cierto?, que propuso en su momento Francis Crick, fue aceptada por la comunidad científica, y en ella se consideraba entonces que el ADN era el gran jefe en una célula, porque él ordenaba la síntesis del ARN. Y el ARN entonces era un mensajero simplemente para que la fábrica de proteínas pudiera sintetizar las proteínas. Pero este dogma central ha ido avanzando. Y entonces se propuso después, bueno, pero estas proteínas que sintetizan la célula no son proteínas cualquiera, sino que estas proteínas cumplen un rol dentro de la célula. ¿Y cuál es ese rol? Es el rol del metabolismo. O sea que, es decir, Las rutas catabólicas y las rutas anabólicas para poder sintetizar todas las moléculas que necesita una célula, ¿cierto? Y para poder degradar sus nutrientes, ¿cierto? Ese es un tema también muy importante. Fíjense que en este dogma central de la biología molecular está incorporado ya el paso del RNA hacia el ADN, porque este es un proceso que lo hacen muy bien los virus, ¿cierto? El virus, como SARS-CoV-2, es capaz de transformar ese RNA en ADN, porque solamente de esta forma es capaz de sintetizar sus proteínas. Entonces, ya se sabía que el flujo entonces del DNA no iba solamente hacia el RNA, sino que eventualmente puede ir del RNA hacia el DNA, y por otro lado, también se ha visto que el RNA puede jugar un rol en la síntesis de RNA, de los RNA más pequeños, ¿no? Pero bueno, entonces el esquema que está en la parte B, ¿cierto?, es un esquema que ya supera el dogma central de la biología molecular clásica. Pero esto va a sufrir cambios más interesantes aún, porque nosotros lo que podemos decir es que si bien a partir del ADN se sintetiza el ARN, y a partir del ARN se sintetizan las proteínas, el metabolismo de esas proteínas va a permitir sintetizar los componentes principales que conforman las proteínas, es decir, forman los aminoácidos y forman los nucleótidos, y los aminoácidos forman las proteínas y los nucleótidos forman el ARN y el ADN. Entonces, no podemos pensar en la formación de estas macromoléculas sin la síntesis de sus monómeros. Y esos monómeros se sintetizan en el metabolismo, pero también se requieren cofactores. Y como se requieren cofactores como las vitaminas, entonces las células necesariamente tienen que incorporar estos cofactores, porque sin las vitaminas, las células humanas no son capaces de sintetizar ADN, ARN, ni realizar su metabolismo. Por lo tanto, en este esquema, un poco más amplio, ¿cierto?, se observa que el ADN por sí solo no es suficiente, porque necesitamos incorporar cofactores, y necesitamos el metabolismo, porque el metabolismo es el único que me caracteriza los monómeros para sintetizar las proteínas, el ARN y el ADN. Bueno, como si eso no fuera importante, Víctor de Lorenzo, un científico connotado de España y del mundo, ¿cierto?, que nosotros también hemos invitado a la Universidad Santa María y lo hemos invitado a Chile a varios congresos, ¿cierto?, plantea una idea de un dogma que supera también absolutamente el dogma central de la biología molecular, porque él propone algo más importante. Dice, si bien el ADN sintetiza el RNA sintetiza las proteínas y las proteínas realizan el metabolismo, ¿cierto? Y ya sabemos que hay compuestos químicos que son fundamentales para poder sintetizar estas diferentes moléculas, vamos a ver que en el proceso del metabolismo se generan en los organismos aerobios como el ser humano, ¿cierto? Y en muchos de los organismos vivos que conocemos son aerobios,
es decir, usan como aceptor final de electrones el oxígeno, en ese proceso se generan especies reactivas de oxígeno. Esas especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, ¿cierto?, o radical hidroxilo, o el superóxido, son moléculas tremendamente complejas, porque son moléculas que pueden oxidar las proteínas, pueden oxidar el ADN, pueden oxidar los lípidos, y pueden llevar a la muerte celular. Pero así como pueden dañar también la especie reactiva de oxígeno, se ha visto que permiten realizar mutaciones en el ADN. ¿Y por qué pueden ser importantes las mutaciones en el ADN? Porque las mutaciones del ADN son fundamentales para la evolución. Yo puedo modificar y mejorar mis proteínas, ¿cierto?, a través de la modificación del ADN. Por lo tanto, estas especies reactivas de oxígeno, que en concentraciones muy altas pueden llevar a la muerte celular, ¿cierto?, en concentraciones más bajas, son una fuente de diversificación del ADN. Y esa fuente de diversificación del ADN es clave para entender la evolución de las especies. Por lo tanto, en los organismos que son aerobios, ¿cierto?, esta nueva manera de relacionar los flujos de la información, el metabolismo y la modificación del ADN, me parece que es tremendamente interesante, ¿cierto? Y con esta provocadora imagen, quiero pasar a hablarles de algunas aplicaciones que hemos hecho nosotros en la universidad. Y vamos a hablar un poco de problemas que son importantes, ¿cierto? Estas son fotos del sur de Temuco, ¿cierto?, en las cuales la pregunta es, ¿cuáles son los contaminantes que ustedes conocen, ¿no?, y qué sitios contaminados conocen, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes podría hacerse esa tarea en la casa, ¿cierto?, y enviarla, ¿no? Y entonces simplemente les voy a presentar algunos de esos contaminantes, que son bien interesantes: los hidrocarburos del petróleo, ¿cierto?, los metales pesados, como el cobre, como el mercurio, ¿cierto?, los pesticidas que se usan ampliamente en la industria forestal, en la agricultura, ¿cierto?, y compuestos químicos industriales como los policloropifenilos, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a estudiar todos estos contaminantes ambientales y a buscar soluciones tecnológicas para poder resolver la contaminación de cada uno de estos contaminantes. Por ejemplo, ustedes saben que cuando hay derrames de petróleo, como los que hemos tenido acá en Quintero, ¿cierto?, esto causa que se cubran los océanos con una capa de petróleo que no permite el paso de la luz, que no permite el paso del oxígeno, etc. Y por lo tanto afecta fuertemente al fitoplancton, al zooplancton, a los peces, ¿cierto?, y a organismos también mayores. Y por supuesto que parte de este petróleo se va a los sedimentos y causa un problema mayor. Entonces, el año 2007, nosotros hicimos una expedición a San Vicente, en la región del Biobío, ¿cierto?, donde hubo un derrame de 350.000 litros y tomamos muestras, ¿cierto? El año 2014 hubo un derrame en Quintero importante, ¿cierto? El vertido era 38.000 litros de petróleo y también fuimos para allá para cazar microorganismos. Algunos de los microorganismos que aisló la doctora Bárbara Barra en su tesis doctoral son los que se ilustran acá. Ustedes pueden ver, hay una diversidad de colores. Estas son dos bacterias hidrocarbonoclásticas, es decir, bacterias que son capaces de degradar hidrocarburos. Y la pregunta es, ¿de qué otros sitios podríamos aislar bacterias para la biorremediación?, ¿no? Pero como estamos en forma virtual, estas preguntas, digamos, también pueden quedar para el final o para la casa. Simplemente contarles que en el desembocadura del río Aconcagua nosotros aislamos una serie de bacterias, ¿cierto? Y acá aparecen algunas de las bacterias que nosotros aislamos. Estas son colonias de bacterias, ¿no?, que son capaces de degradar hidrocarburos, ¿cierto? Y también hemos estudiado cómo se metabolizan estos compuestos, ¿cierto? Cómo se metaboliza el naftaleno, el fenantreno, el pireno, el bifenilo, por estos microorganismos. Entonces hemos estudiado las intimidades del metabolismo de estas bacterias, cómo estas son todos estos compuestos, en este caso aromáticos, son degradados a compuestos más pequeños, como el catecol, el gentisato, ¿cierto? Y finalmente, cómo estos compuestos son llevados a CO2 y agua. Y en ese sentido tenemos bastante experiencia, tenemos varias publicaciones en esta área que son interesantes. Tal vez decirles que una de las predicciones interesantes es que todos estos estudios que se están haciendo en la Santa María desde hace 23 años han llevado a que trabajemos también en un tema muy importante y sensible para la Quinta Región, que es un sitio altamente contaminado en el corazón de Viña, que es el sector La Salina. Acá ustedes saben que hay residuos importantes de hidrocarburos y no se ha podido disminuir esa contaminación
en muchos años que está, estas fueron zonas industriales durante 80 años, ¿no? Y gracias a la participación de los científicos, y acá quiero también reconocer la participación de colegas de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad Playa Ancha, ¿cierto? Y de la consultora Sinapsis, hemos propuesto utilizar bacterias para la descontaminación ambiental, y este es un proceso que ha sido aprobado por el gobierno regional, ¿cierto? Y que esperamos que el próximo año podamos empezar a hacer el proceso a gran escala. El segundo tema de aplicación que les quería mostrar, muy rápidamente, simplemente vamos a hablar de unos biopolímeros muy especiales, que son los bioplásticos. Los bioplásticos surgen como una alternativa interesante, porque ustedes saben que los plásticos tradicionales producidos a partir del petróleo son altamente resistentes y causan tremendos problemas de contaminación, de formación de microplásticos, que finalmente puede ser que se la comen los peces, y nosotros comemos los peces, y finalmente se empiezan a acumular en el ser humano con efectos no deseados que afectan la salud. Entonces hemos trabajado en el tema de producir bioplásticos que sean sí biodegradables, ¿no? Y simplemente decirles que las bacterias nuestras, ¿cierto? Como las bacterias que ustedes ven acá, estas no son fotos nuestras, pero tenemos bacterias, tenemos fotos, voy a mostrar algunas bacterias, nuestras bacterias, ¿cierto? Son capaces, algunas bacterias son capaces de sintetizar bioplásticos, ¿cierto? Así como este caballero, que le gusta la Coca-Cola y le gustan las hamburguesas, ¿cierto? Está acumulando mucha grasa, como triglicéridos, estas bacterias, si tienen un exceso de fuentes de carbono, pueden acumular estos bioplásticos, y esos bioplásticos los podemos aprovechar. Entonces, los quiero llevar al desierto Atacama, donde el grupo de Mauricio González de la Universidad de Chile aisló esta bacteria que se llama Halomonas ALS9, ¿no? Y entonces, buscando las aplicaciones biotecnológicas, nos dijo, ¿por qué no estudian ustedes si esta bacteria tiene la capacidad de sintetizar bioplásticos? Y nosotros efectivamente pudimos demostrar que esta bacteria no solo tiene los genes para sintetizar los bioplásticos, sino que también sintetiza bioplásticos, ¿no? Esta es otra bacteria, en este caso Parabulcoteria xenobona CLB400, una bacteria que estamos estudiando ya hace 27 años, fíjense que harto tiempo ha pasado, ¿cierto? Y nosotros pudimos observar, como ustedes ven, en estas mismas bacterias la acumulación de estos bioplásticos. Y estos bioplásticos se llaman, bien especial, son los polihidroxialcanoatos. Estos, nosotros, lo que nosotros hacemos, entonces, les damos a las bacterias diferentes fuentes de carbono, como puede ser la glucosa, o puede ser el ácido octanoico, ¿cierto? Y entonces las cultivamos, cosechamos las bacterias, hacemos la extracción orgánica y finalmente obtenemos estos bioplásticos. Por supuesto que hacemos un análisis químico de la composición de estos bioplásticos, podemos determinar cuál es la estructura. Y lo interesante es que estos verdaderos bioreactores, que son las bacterias, según el sustrato que les damos, si les damos glucosa, producen polihidroxibutirato. Si les damos glucosa valerato, producen un copolímero que es una mezcla entre hidroxivalerato e hidroxibutirato, ¿cierto? Que tiene propiedades biológicas tremendamente interesantes. Fíjense, estas son los bioplásticos que hemos podido producir, ¿cierto? Con esta bacteria a partir de diferentes sustratos. Ustedes ven que este es un bioplástico más transparente, este es un bioplástico más opaco a partir de glucosa, ¿cierto? Tal vez decirles, parece que no puedo volver, sí, a ver. Decirles que a partir de los bioplásticos que hemos sintetizado en el Cerro Placeres, en Valparaíso, ¿cierto? La Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera está usando estos bioplásticos para hacer matrices en las cuales han podido regenerar la piel en animales que han sufrido quemaduras, ¿cierto? Y que próximamente este tipo de materiales va a ser usado también en humanos, en un proyecto que ellos acaban de adjudicar, en los cuales les muestra que podemos alimentar a las bacterias con una molécula muy sencilla como la glucosa. La bacteria nos produce los bioplásticos. Esos bioplásticos, si nosotros hacemos tratamientos especiales, podemos usarlos como andamiaje para regeneración de tejidos en humanos, lo cual me parece realmente tremendamente notable. El tiempo que me queda es para agradecer a los actores de lo que yo les cuento. Este es el equipo de los investigadores, de las y los investigadores que están involucrados en nuestro laboratorio, el grupo Beatriz Cámara, que está acá, también está presente, el grupo de Marcela Carvajal, que trabaja, Marcela Carvajal trabaja con hongos, ¿cierto?, con la agricultura, el grupo de Beatriz trabaja con actinobacterias, producción de antibióticos, ¿no? Y el resto del equipo estamos involucrados en bioremediación, en bioplásticos y en producción de bioinsumos,
¿no? Agradecerle a Catherine Tessini, la colega que está coordinando todas estas charlas, y agradecer también en especial a Vanessa Ayala, quien me ha ayudado a afinar y producir, digamos, también esta charla, ¿no? Decirles que también que estas investigaciones se financian con fondos nacionales y con fondos internacionales. La cooperación internacional es muy importante, cooperamos fuertemente con Alemania, con Italia, con España, con Bélgica, con Estados Unidos, con Canadá, con Cuba, con Brasil, con Japón, ¿cierto? Las becas ANIT para los estudiantes de doctorado son muy importantes. En el laboratorio nuestro se han graduado 24 doctores en los últimos años, ¿no? Que es un número muy importante para este país. Y por lo tanto, tengo el privilegio de coordinar este laboratorio que tiene gente joven tremendamente motivada y capaz. Decirles que uno de los lugares interesantes de conocer en Valparaíso está en el Cerro Larraín, que se llama el mural Raíz de la Existencia, que lo hizo un artista internacional, pero nacido en nuestra región, ¿cierto? Juan Pablo Gatica, que tiene exposiciones en muchas partes del mundo, y él hizo este mural, ¿cierto?, en un edificio del Cerro Larraín, y esto nosotros lo inauguramos con ocasión del primer congreso latinoamericano de la International Society of Microbial Ecology, que se hizo el año 2019 entre el 11 y el 13 de septiembre, ¿cierto?, en nuestra universidad. Por lo tanto, esto fue un aporte, un agradecimiento a la ciudad que nos ha acogido y nos ha permitido hacer esta ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta completa exposición respecto a la química de los seres vivos. Vimos, como usted mismo denominó, un viaje a través de toda esta bioquímica, donde aprendimos bastante, la verdad. Y profesor, bueno, una pregunta un poco más o menos general relacionada al gran proyecto del cual usted dirige en la Universidad de Santa María, que es el proyecto Anillo Cambio. Sabemos que entre sus líneas está la generación de bioplásticos, la biorremediación, pero saber un poco más respecto a sus desarrollos y a las conclusiones que a lo mejor han llegado en estos 3 años de existencia. Y muchísimas gracias, Soledad, por esa pregunta. Este proyecto Anillo Cambio, ¿cierto?, que está en su tercer año, plantea como objetivos principales 2 grandes áreas de desarrollo. Este es un proyecto que lo desarrollamos en conjunto con la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago, el profesor Danilo Pérez, la Universidad de la Frontera, con el profesor Rodrigo Navia, ¿cierto?, y en la Universidad de Santa María está la doctora Beatriz Cámara y quien les habla, ¿cierto?, con nuestros equipos de investigación. O sea que son 4 grupos de investigación fuertes que manejan, digamos, este proyecto. Una de las áreas importantes es el área de la biorremediación, que va desde el descubrimiento de las bacterias, su caracterización, ¿cierto?, y su aplicación para la descontaminación ambiental. Y justamente pensamos que un hito, digamos, de impacto, digamos, en la sociedad va a ser este proceso de biorremediación que queremos hacer acá en Las Salinas, donde ya llevamos trabajando ya 5 años en ese proyecto, pero también estamos trabajando en degradación de compuestos altamente recalcitrantes que están asociados a la industria de la celulosa, por ejemplo, ¿cierto?, en el cual está trabajando Danilo Pérez fuertemente. Estamos trabajando en degradación de pesticidas, ¿cierto? También hemos trabajado en remoción de metales pesados como el mercurio. Por otro lado, la otra gran línea es cómo usamos los microorganismos para producir compuestos de interés biotecnológico, y ahí aparece muy fuertemente la línea de la síntesis de antibióticos por el grupo de Beatriz Cámara, ¿cierto?, usando actinobacterias aisladas de diferentes locaciones de Chile, que han mostrado tener capacidad de producir antibióticos que son muy importantes para patógenos humanos, muy importantes, ¿cierto?, y patógenos también asociados a la salmonicultura. También tenemos una línea interesante de la Universidad de la Frontera, en la cual se abarca, tomando como base los bioplásticos, ¿cierto?, y ver sus aplicaciones biomédicas. Ellos han hecho un trabajo espectacular de transformar estos bioplásticos en microfibras, nanofibras de bioplásticos, y usarlos como andamiaje justamente para la regeneración de piel en animales primero, y en una segunda etapa van a pasar en un proyecto recientemente adjudicado también a tejido humano. También hay otra línea que es interesante, que tiene que ver con la agricultura.
porque hemos trabajado también fuertemente, por un lado, en utilizar microorganismos benéficos para la agricultura, como son las micorrizas, que son muy importantes en casi todos los cultivos agrícolas y casi todas las plantas, porque proveen de nutrientes y de defensa a las plantas, ¿cierto? Hay un trabajo muy bonito hecho en BIT, donde podemos demostrar incluso que estas micorrizas pueden cambiar las características de la síntesis y los compuestos que sintetizan estas plantas, pero también bacterias que protegen a las plantas de frente a otros patógenos y promueven su crecimiento, ¿cierto? Y las protegen del estrés, por ejemplo, el estrés del frío, el estrés de la sequía, etc. Pero también tenemos una línea importante de caracterización de los fitopatógenos. Y los fitopatógenos son patógenos que afectan a los cultivos agrícolas. Por ejemplo, el cultivo del tomate es afectado por Clavibacter, ¿cierto? Y en nuestro grupo se encuentra la doctora Miriam Valenzuela, que recientemente se adjudicó un proyecto Fondesi, que se ha transformado en la experta de Chile en el tema de Clavibacter, ¿cierto? Es la persona que más sabe de Clavibacter michiganensis, que es el agente causal del cancro bacteriano en el tomate, que es la enfermedad más importante que puede producir pérdidas hasta el 80% en la producción del tomate. Gracias, profesor, por esa completa respuesta. Y bueno, usted también lo mencionaba, el tema del proyecto de biorremediación en La Salina. Es un tema que ha despertado un gran interés mediático, también social, en el entorno. Y si nos pudiera explicar un poco de qué trata, quizás brevemente, este importante proyecto que se adjudicaron como laboratorio y también con otros colegas de su área. Sí, decirles que siempre el sueño de los científicos que trabajamos en biorremediación, ¿cierto?, es que nuestros procesos, que los desarrollamos en el laboratorio, a diferentes escalas, finalmente puedan ser aplicados, ¿no? Y entonces acá se juntó, digamos, la necesidad que tenía una empresa, de que la inmobiliaria de La Salina, que es dueña del terreno, ¿cierto?, de hacerse cargo de la contaminación ambiental, con el expertise que habíamos desarrollado en el laboratorio, ¿cierto?, y en conjunto con los investigadores más jóvenes, ¿cierto?, los cuales incluye también el doctor Roberto Orellana, que es actualmente profesor de la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto?, en procesos de descontaminación. Entonces, dado que nosotros habíamos trabajado ya antes en degradación de petróleo y en tener bacterias, nosotros propusimos una tecnología distinta de las tradicionales, ¿no? Si bien la empresa inicialmente había pensado en excavar los suelos contaminados y llevárselos a vertederos de la región, nosotros fuimos capaces de convencerlos que esa alternativa en realidad no era sustentable, que era mucho mejor tratar de resolver el tema en el mismo terreno usando procesos de biorremediación. Y entonces finalmente la empresa ha propuesto, en colaboración con todos los científicos que estamos trabajando, que abarcan a 3 universidades de la región, ¿cierto?, y a una empresa como es Synapsys, y hemos propuesto hacer esta biorremediación, ¿no? Estos son procesos, esta propuesta de biorremediación se sometió a los estudios de impacto ambiental, ¿cierto?, que considera la legislación nacional. Y la buena noticia es que a fines de agosto el gobierno regional por unanimidad aprobó, digamos, esta propuesta de descontaminación del sitio La Salina. Por lo tanto, esperamos, cuando ya la pandemia nos permita volver, digamos, a trabajar en terreno, ¿cierto?, de que el próximo año podamos abordar esta biorremediación en un proceso que va a demorar muchos años, ¿no? Probablemente se va a hacer por etapas, y ese proceso de biorremediación se va a demorar 5 años, pero en el cual vamos a dejar una ciudad mucho más limpia, ¿cierto? Porque la contaminación siempre es un riesgo para la población. Gracias, profesor. Esperamos que así sea, obviamente, que se cumpla ese fin. Profesor, y una última pregunta que no puedo dejar de hacer, que obviamente tiene que ver con relación al COVID-19, este virus SARS-CoV-2 que nos tiene actualmente en este estado de pandemia, y conocer un poco a lo mejor cómo la biotecnología o la bioquímica nos puede ayudar a tener un poco más de ideas o luces respecto a este virus. Sí, bueno, muchas gracias, Soledad. Nuevamente una pregunta muy interesante. Nosotros actualmente estamos involucrados en un proyecto que lidera el profesor Francisco Cereceda, del Departamento de Química, que está tratando de relacionar la contaminación atmosférica con
la presencia o la morbilidad y la mortalidad causada por SARS-CoV-2, ¿no? En este momento lo que hemos hecho, hemos medido durante el invierno y actualmente se sigue viendo la calidad del aire de Santiago, y vamos a tratar de correlacionar esos datos de contaminación ambiental con la morbilidad y la mortalidad detectada por COVID durante esos tiempos en Santiago, ¿no? Si es que este proyecto recibe financiamiento regional, que es posible que se reciba a fin de año, esta campaña se podría extender a Valparaíso y se podría extender también a Temuco para abarcar otras ciudades que también tienen problemas importantes, ¿cierto? Y entonces, efectivamente, lo que se ha visto es que situaciones anteriores, ¿no? En Estados Unidos hubo un estudio que relacionó contaminación atmosférica efectivamente con la morbilidad y mortalidad también de COVID, ¿no? Aquellas zonas que tienen más alta contaminación también estamos más susceptibles a diferentes enfermedades respiratorias, y entonces COVID aparece ahí como una enfermedad importante, ¿cierto? Actualmente. Ahora, realmente la bioquímica permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Y acá quiero destacar, ahí se está trabajando en muchos aspectos de esto. Por ejemplo, cuando pensamos en... hay que conocer los mecanismos bioquímicos en los cuales este virus es capaz de replicar su material genético, ¿cierto? Porque si conocemos ese proceso con detalle, podemos tratar de desarrollar inhibidores del proceso de replicación de su material genético. Por otro lado, se sabe, digamos, el desarrollo de vacunas, ¿cierto? Hay muchos países punteros en producción de vacunas. Lamentablemente Chile no está, ya no produce vacunas. Alguna vez producíamos vacunas, ¿cierto? Me parece que en este proceso nos olvidamos de hacerlo, lamentablemente. Creo que Chile tiene que retomar el camino de ser capaz de proponer producción de vacunas también para nuestros patógenos, y en este caso un patógeno tan importante. Pero hay varias instituciones importantes y países importantes que están tratando de desarrollar vacunas como una manera también de proteger a parte de la población con esto. Pero también están el desarrollo de posibles fármacos, ciertos fármacos que permiten atenuar la infección. Lo que tenemos que decir es que la medicina chilena y la medicina mundial ha aprendido muchísimo. Si al principio el contraer COVID era tan peligroso, también era porque no había experiencia cómo tratar a aquellos pacientes, ¿no? Y actualmente la medicina ha aprendido bastante mejor a tratar a los pacientes, ¿no? No son solo los respiradores que sean sintetizados, sino que también hay todo un tratamiento, digamos, que se conoce mejor el proceso, cuáles son los procesos que se desencadenan en el ser humano, ¿cierto? Quiero destacar también ahí el aporte que hace la Universidad Chilena, y la Santa María también colaboró en ese esfuerzo. La Universidad Chilena realiza un porcentaje muy importante en los test de diagnóstico de este virus, ¿no? Y el laboratorio nuestro facilitó varios de nuestros equipamientos al Hospital Van Buren durante 6 meses para poder hacer análisis SARS-CoV-2, ¿no? Pero está involucrada la Universidad de Valparaíso, está también involucrada la Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto? Y muchas universidades de Chile que están aportando para poder hacer el diagnóstico, que es muy importante. Gracias, profesor, por esa respuesta. Y claro, bueno, queda más que claro que el trabajo multidisciplinario y el desarrollo científico conjunto es el que lleva a poder tener más fines o más conclusiones respecto a este tipo de virus, por ejemplo. Profesor, nos hacen llegar muchas felicitaciones. Por acá un compañero, un colega suyo del UDEC, nos dice muchas felicitaciones por llevar la biotecnología a otro nivel. y algunas otras felicitaciones por acá por interno. Profesor, y así cerramos este webinar, esta charla dedicada a la química de los seres vivos. Le agradecemos, obviamente, su participación, su presencia, su exposición, y además le agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas hoy día en esta charla, y les recordamos que también pueden revisar nuestra cartelera de actividades por el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestras redes sociales, y también a través de nuestro sitio web www.usm.cl. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, y muchas gracias a todo el público por su atención. Gracias, profesor.